La página oficial de Geluba Voz nos ha compartido un avance de la segunda temporada de Geluba Voz. It's been 84 years. Y sí, y aparentemente esta escena que nos han revelado no sería de The Full Moon, sino de otra. Además de eso, nos comentan de que va a haber más exclusivas y mucha más información que se ha revelado. Si quieres enterarte de todo esto de Geluba Voz, pues quédate en este video para que sepas las últimas noticias. Antes de comenzar este video, no olviden suscribirse a este canal para recibir más contenido como este en el futuro, y también de esa manera me pueden apoyar. Así que sin más, comencemos con este video. Como muchos saben, el año pasado vimos el último episodio de Geluba Voz, el número 7, ya saben, el especial de mitad de temporada del musical magnífico de Mamón. Ese episodio que la verdad fue uno de los favoritos para los fans. Sin embargo, aún faltan otros episodios que Vivian Medrano nos dijo que este año sí o sí estrenarían. Desde la última actualización, que fue en enero de este año, en el que la página de Geluba Voz nos había compartido solamente una escena de Stolas del supuesto episodio The Full Moon, ya nos habían mencionado de que nos iban a revelar las fechas exactas de cada capítulo para el resto de la segunda temporada. Y nosotros estuvimos esperando y esperando y esperando. Hasta que finalmente, el día de hoy, tenemos un nuevo avance y una nueva escena, que es la siguiente. Grandes noticias para Geluba Voz. Llegan a finales de este mes. Fechas de lanzamiento y quizás algunas exclusivas. Estamos ansiosos por traérselo a todos muy pronto. Y un emoji de un diablito y un corazoncito. Esto nos indicaría que a fines de este mes, aproximadamente entre el 28 al 30 de abril, estaríamos teniendo las fechas de cada episodio ya confirmadas, así como algunas noticias nuevas y exclusivas, como dice la página de Geluba Voz. Pero lo interesante aquí es el avance que nos ha dado, en el cual podemos ver el regreso de los Darks, los agentes que secuestraron a nuestros queridos imps en el episodio True Seekers de la primera temporada. Y pensábamos de que ahí había terminado todo, pero recordemos que estos chicos habían grabado a los Sims al final del episodio, a pesar de que Stolas los salvó y casi los dejó traumados de por vida. Sin embargo, este clip revela muchas cosas. Primero, vemos al agente 1 con una taza que dice Pizza Party. Está muy feliz y hablando con alguien, los cuales podrían ser los Sims, ya que los agentes se ven como si alguien los estuviera viendo desde abajo, así que definitivamente tiene a los Sims ahí. Ahora, el agente 2 está con un cosplay de Luna. Parece que los engañaron, parece que los han atraído a una trampa los Sims para nuevamente vengarse. Y por lo que veo, el agente 2 es un furro, pues está súper feliz de vestirse y actuar como Luna. Por cierto, me encanta el disfraz, creo que hicieron un gran trabajo. Pero aquí viene lo interesante, y es que los fans están diciendo que esta escena revelada no sería de The Full Moon. ¿Cómo es esto posible? Pues sabemos que Vivian Medrano trabaja al mismo tiempo varios episodios. Sabemos que los episodios sí o sí iban a salir este año, y que ella se preocupa en tener ya adelantado la mayor parte de cada uno, o sea, súper adelantados ya cuando un episodio ya está listo, el que viene ya está en un 80%, y el todavía que viene después ya está en un 40-30%. Entonces, muchos de los fans están teorizando de que si nos está faltando el episodio Full Moon, luego de ahí sigue Apology Tour y de ahí Ghostfuckers, esos tres episodios son los más avanzados que veremos de la segunda temporada. Pero esta escena no cuadraría con lo que sabemos de lo que va a tratar The Full Moon, pues sabemos que en este episodio veremos lo que pasará con la relación de Stolas y Blitz. No tiene mucho sentido que aparezcan los Darks en este episodio, aparte porque The Full Moon es un acontecimiento importante para Stolas, así que como que no hay mucho sentido aquí. Ahora, The Apology Tour, la verdad lo dudo, porque sabemos que Blitz se va a volver a encontrar con su hermana en este episodio y también con Verosica, por lo que queda descartado. Y aquí viene lo interesante, es que varios de los fans están mencionando que esta escena sería del episodio 10, Ghostfuckers, lo cual tendría mucho sentido y creo yo que tienen mucha razón. Sin embargo, también hay un grupo de fans que dicen que no, que esta escena sí es de The Full Moon y que aparentemente secuestrarían a Blitz y a Stolas. Tal vez justo cuando Blitz recibe el cristal de Asmodeus, que seguramente Stolas se lo dará en The Full Moon. Pero hay cosas aquí que no me cuadran, como el cosplay de Luna, y que Stolas es demasiado inteligente como para poner su vida en juego y ir al mundo humano otra vez, y sin disfraz, porque sabemos que Stolas tiene uno. Yo la verdad me voy con el bando de que
esta escena no es del capítulo The Full Moon, sino del capítulo Ghostfuckers, el episodio 10. Tendría mucho más sentido. Ahora, si esta escena sí fuera del episodio The Full Moon, creo que los Dorks raptarían a Blitz y a Stolas y los harían hablar sobre sus cosas con el gas de la verdad que vimos en el episodio True Seekers. No estoy muy segura, pero es una teoría que varios han mencionado en Twitter. Y si fuera cierta, pues estos agentes terminarían ayudando a la parejita a que se vuelva unida. Y Blitz finalmente podría revelar sus verdaderos sentimientos hacia Stolas. Yo la verdad lo veo un poco difícil de que este episodio sea The Full Moon, pero hay que recordar algo. Todas las escenas que Vivian Medrano siempre publica con las nuevas noticias de Helluva Boss son escenas del próximo episodio. En este caso sería The Full Moon. Sin embargo, va a quedar esta duda aún para ustedes. Así que quiero que me digan en los comentarios si creen que la escena que vemos aquí sería para The Full Moon o sería otro episodio que creo yo sería Ghostfuckers. Déjenlo en los comentarios. Y por último, voy a mencionar un dato interesante que hemos visto en la wiki oficial de Helluva Boss. Y es un dato un poco curioso, porque nosotros sabemos que la temporada consta de 2 episodios. Sin embargo, en las últimas semanas, si te vas a la wiki oficial de Hasbeen Hotel, que comparte con la wiki de Helluva Boss, y nos vamos a la sección de segunda temporada, podemos percatarnos que ahora ya no aparecen 2 episodios, sino 14, como si fuera a haber 2 episodios extra. Muchos estaban afirmando desde el año pasado de que el episodio Sinsmas, que es el episodio navideño de Helluva Boss, no iba a ser el final, sino que habría un episodio más, algo así como lo que pasó con el episodio de Belzebuth en la primera temporada, un episodio que tal vez demoraría un poquito más. Ojo que esto no es nada confirmado, solo me estoy basando por lo que apareció en la wiki y por lo que algunos de ustedes me dijeron en algunos videos que vaya a revisar. ¿Sería verdad que al decir Vivian que hay cosas exclusivas, se refería a estos 2 episodios que acaban de agregar a la wiki, el 13 y el 14? ¿Será eso el secreto que Vivian nos ha estado guardando para Helluva Boss y que tal vez sea unos episodios secretos o exclusivos para algunos fans que tal vez aparezca a fines de este año o tal vez inicios del próximo? Pues no estoy segura, pero ustedes pueden preguntarle a Vivian Medrano por Twitter. Y si alguno de ustedes sabe por qué rayos hay 14 episodios, también me encantaría saberlo, porque no estaba así. Entro a la wiki de Hasbeen y de Helluva a cada rato y sé que esta actualización es completamente nueva. Y bueno, eso ha sido todo en el video de hoy. Dejen en los comentarios qué creen al respecto, por favor. Díganme si ustedes están igual de emocionados que yo por ver el nuevo episodio de Helluva Boss. Me muero por saber qué va a pasar con la relación de Blitz y Stolas. Y eso ha sido todo en el video de hoy. Yo he sido Fanger y nos vemos en un próximo video. Bye bye.